Casas bonitas y baratas en el Sahagún de la Florida. Estos son terrenos en Cape Coral. Aquí vemos terrenos que vendemos en Cape Coral de un cuarto de acre, de 10.000 pies cuadrados, 85 pies de frente por 150 pies de largo. Estos son lotes para construir una sola casa. Vienen con vías pavimentadas, con luz, con agua, con internet. Con teléfono, con televisión, o sea, tienen todos los servicios, cerca a las escuelas, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a los moles, cerca a los hoteles, el Cape Coral y Lijayacres. Cualquier duda, llamarnos. Sí, mándalo a hacer, pero que te lo hagan. Tenemos también fincas para la venta. Tenemos fincas de 5 acres, 10 acres, 50 acres y 100 acres. Tenemos finca con casa. Oiga, y sin casa, finca para la ganadería, finca para cultivo. Llámenos cuando necesite una finca, le podemos financiar hasta el 60%, yo creo que el 40% con un prestamista privado, o con un banco le podemos financiar hasta el 90%. Les ganó ese caballo a usted. Aquí tienen las fincas en la Florida. No, para allá, para hay fincas muy bonitas y las fincas tienen buena infraestructura, tienen vías, tienen buenas vías, tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen todos los servicios. Son completamente planas. Hasta la vía. La Florida, todo el 90% de la Florida es plana. Entonces tienen muy buenas vías, muy buenos servicios, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a los aeropuerto internacional. Sí, porque no tiene árboles. Cerca todo. Usted en 10, 15 minutos va a un centro comercial, va a los moles, a los restaurantes, al mar, a unas playas hermosas. Por eso, si usted está interesado en comprar una finca, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para ayudarle, para atenderle, para servirle. Esta es una mejor inversión. ¿Y este una finca? También si usted tiene crédito, se puede conseguir la finca con el 8-9% del valor de la finca. Si usted no tiene crédito, está en bancarrota, no es ciudadano ni residente, perdió su casa, tiene mal crédito o en crédito, lo podemos financiar con un prestamista privado. Nosotros le conseguimos un préstamo de 60% y usted tiene que poner el 40% del valor de la propiedad. Pero un prestamista privado, la única condición es tener el 40% del valor de la propiedad. No hay más condiciones. Es la única condición, tener el 40% del valor de la propiedad. Una casa que valga $100,000, usted tiene que tener $40,000. Nosotros le conseguimos el préstamo de $60,000. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estas son fincas con unas vías pavimentadas, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a los hoteles, cerca a las playas, con unas vías pavimentadas, piscina, con toda la infraestructura que usted necesite. Aquí tenemos a la cerca a Walmart, cerca, tiene todo cerca. O sea, tiene toda la infraestructura que usted necesita para una finca. Y se consiguen con precios muy baratos.
la pieza finca con unos precios muy baratos de ganga. Por eso, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017. Muchas gracias. Con la bañera, con la ducha. Tenemos la ducha. Con todos los... Si usted necesita hacer un cultivo, si usted necesita para ganadería, si usted necesita finca para caballos, si usted necesita finca para otras necesidades como inversión, nosotros podemos conseguir fincas pequeñas de 5, de 10 y de 15 acres, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, muy bien situadas. También tenemos fincas de 50, 100, 200 acres. Con muy buenas vías, con muy buenos servicios. Queda como si estuviera en la ciudad, pero con una finca. La finca en su ciudad, cerca a la ciudad. Y consiguen terrenos muy baratos cerca a la ciudad. Por eso este es el momento de invertir en una finca. Porque los precios son precios muy baratos. La cocina con si, usted, si usted quiere conseguir un préstamo en un banco, con el banco le exige que sea ciudadano o residente, que tenga un crédito mayor de 600 puntos, que viva en la Florida, o esté viviendo en la Florida, o se vaya, se vaya a pedir un traslado a la Florida, esté trabajando y viviendo en la Florida, que tenga un sueldo o que haya declarado en los dos últimos años más de 18 mil dólares. Con estas condiciones, con estas pocas condiciones, usted puede acceder a un préstamo de comprar una casa hasta 100.000, 120 mil dólares en Lijayacres o en Queicora o en Fumayer. Y para comprar esta casa, una casa de 100 mil dólares, usted tiene que tener más o menos de 6 a 7 mil dólares, o sea, del 6 al 7% del valor de la casa. A veces se consigue con el 2, el 3%, a veces se puede comprar del 6, 7%. El valor de la casa, o sea, necesita del 2 al 7% tenerlo para comprar una casa de 100 mil dólares. Una casa de 100 mil dólares tiene que tener de 2 a 7 mil dólares en el banco para los gastos de cierre, para los seguros, para la compañía de título, para el appraise, para el avalúo de la casa, para la inspección de la casa. Estos gastos los tiene que pagar usted. Este es el mejor momento para comprar casa. ¿Por qué? Porque las casas están muy baratas. Las casas están consiguiendo un 30% de su valor real. Una casa que costó hace 7 años 300 mil, el banco la está bajando por 100 mil. ¿Por qué? Porque los intereses están muy baratos. Son los intereses más baratos de 50 años. Nunca en Estados Unidos se había prestado el 3, 4%, 4,5%, nunca. Los intereses habían estado el 10, 12%. Este es el mejor momento por todas esas condiciones. En este momento paga lo mismo rentar que comprar. Un mortgage de 100 mil dólares, usted acaba pagando 700, 800 pesos durante 30 años fijos. O sea, durante 30 años usted paga el mismo valor. Nunca le va a cambiar. Cambio la renta, cada año le pueden cambiar de valor. Si proyectamos una casa 30 años, una renta 30 años, que esté pagando 700 dólares, se puede decir que la renta de 30 años... A los 30 años usted está pagando 10 mil, 12 mil dólares de renta dentro de 30 años. En cambio, el morgue sigue siendo lo mismo, 700. Se puede decir que dentro de 20, 30 años un litro de leche va a costar 10 o 20 veces más que ahora. Por eso es que la renta va a subir. En cambio, el morgue nunca va a subir, siempre permanece fijo durante 30 años. Fuera de eso, la casa también cambia de valor. Por eso es muy buen momento para comprar una casa en Estados Unidos. O hacer una inversión de propiedad raíz. Tener casa no es un lujo, es una necesidad. Tener casa, los 700 que da para el morgue es un ahorro. Usted en una renta, los 700 que da para la renta es pérdida, nunca jamás lo vuelve usted a ver. Por eso llámenos si tiene dudas, nosotros lo asesoramos para conseguir el préstamo. Casas de venta en la Florida. Con un banco, con un prestamista privado, de acuerdo a lo que usted necesita. En la Florida.
Mientras en Nueva York están bajo 0, 20, 30 grados bajo cero. El primer paso que uno tiene que hacer es 80, 82 ver el crédito, cómo está su crédito. O sea, venga, si su crédito está más de 600 puntos, usted tiene la capacidad para poder comprar una casa hasta 100 mil dólares. Tan impresionante que hoy. Hoy estamos en invierno, casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, casas nuevas, construidas después del 2000. Estas fincas, estas son fincas que estamos viendo de Punta Gorda, Arcadia. Estos terrenos son de Punta Gorda, Arcadia, que hay unos terrenos, unas fincas muy bonitas para la venta. Planta de tratamiento. Vamos a ver una finca para la venta. Alarmas de fuego y fuego. Aquí vemos los terrenos, los lotes, con fincas ganaderas. Control remoto para las puertas del garaje. Alarma con ADT para toda la casa. En estas casas están en un cuarto de acre. Por eso, si está interesado en comprar una finca, llame o una casa, llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017 o a mi mail nsjs100@yahoo.com, o también puede enviarlo a mi fax 239-204-4987. Mi fax, repito, 239-204-4987. Muchas gracias. Este es el mejor momento para comprar aquí en la Florida. Casa, mire, una casa parecida a esta. Una casa similar a esta. De 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. O garaje para 2 carros. Estas casas fueron hechas por los bancos y vendidas hace 6, 7 años, vendidas por 300, 320 mil dólares. En este momento se consiguen en 70, 80, 90, 100 mil dólares. Por eso este es el mejor momento de comprarse una casa aquí en la Florida, porque son descuentos del 30 y el 60%. Los bancos están dando unos descuentos impresionantes en las ventas de las casas. Este es el mejor momento de comprarse una casa en la Florida, por los precios tan baratos que hay. Aquí tenemos aquí casas con canal que salen al mar, y casas con canal de agua salada y casas con canal de agua dulce. Esta es la casa típica en que cobra 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes en un cuarto de acre. Estas casas tienen desde 1500 a 2000 pies cuadrados de área bajo aire acondicionado, pero en área total puede ser 2800, 2900 hasta 3300. Es el área total de las casas. De la otra casa típica, es la casa típica de aquí de la Florida. Se hicieron muchas casas de este tipo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para atenderle y para servirle. Llámenos si tiene cualquier duda. Esta es una casa con canal. Esta casa tiene canal que sale al mar. Tiene un canal con salida al mar. Esta es una casa con canal que sale al mar, al Golfo de México. Tiene 3 garajes. Esto no tiene 2 garajes, sino tiene 3 garajes. También tiene piscina. Estas casas con piscina, con canal y con salida al mar.
Esta es otra casa con tres garajes, con canal y con piscina y con salida al mar. Estas casas se pueden conseguir 190, 200, 210 mil dólares. Casas con tres garajes, con canal y con salida al mar. De todas maneras, si usted quiere comprarse una casa en la Florida, llame a Sergio Jaramillo al teléfono 239-645-6017, que con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos a conseguir su casa aquí en la Florida.